Hola, hola, ¿qué tal? Tarde soleada en Bucaramanga. Sin embargo, aquí estamos y aquí nos quedaremos. Hoy nos reúne una razón muy importante, no solamente para los ciudadanos, para los estudiantes de colegio, para los estudiantes universitarios, sino también para, y especialmente, para quienes nos gusta la comunicación social y el periodismo. Generalmente, cuando tenemos un invitado, decimos que es un honor. Sin embargo, este cliché sí se cumple el día de hoy. Hoy contamos con la presencia de el director del Espectador, quien nos va a acompañar y nos va a contar todas sus experiencias. No he tenido amenazas de narcotráfico de ninguna clase, a pesar de que mi columna ha estado muy dedicada a tratar ese aspecto y con bastante energía, porque yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tiene el país en estos momentos. Pero sí sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vilmente. Podemos empezar contigo. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Medina. Sí, Medina. Silvia Medina. ¿Y me puedes regalar tu cargo, por favor? Yo soy politóloga. Ok, la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué crees que es importante saber sobre los usos y los abusos del periodismo en el día de hoy? Porque pues tenemos redes sociales todo el tiempo en nuestro celular con información que no sabemos si es verdadera o falsa. Entonces tenemos que tener como más referentes para poder investigar por nosotros mismos lo que nos dicen las noticias. Vale, es muy cierto. Bueno, pero ahora vamos con Natalia, quien está con nuestro invitado Farouk Caballero y nos va a contar un poco sobre de qué se trata el conversatorio de hoy. Hola Lau, ¿cómo vas? Hola Silvia, aquí me encuentro fuera del auditorio en compañía de Sofía Telles, una estudiante de comunicación social y periodismo. Sofía, cuéntanos, ¿qué se siente ser parte de una transmisión en vivo y presentar? Da nervios, no te voy a mentir, apenas te pares frente al público y los veas ahí todos sentados, que tus ojos están todos sobre ti, da nervios, pero es una experiencia bonita que también sirve para eso mismo, para poder ayudar a que uno se le quite ese miedo del pánico escénico. Y es una gran experiencia que por supuesto nos ofrece la Universidad Autónoma de Bucaramanga para nosotros poder ejercer desde ya esa labor que vamos a hacer cuando nos graduemos. ¿Y cómo te preparas para un ejercicio como este? Depende digamos del evento. Por ejemplo, para este evento tenemos un guión que hay que leerlo, ahí no es tanto como de memorizar, pero también hay que ponerle como la esencia de uno. Lo que uno ve también para que ese guión recobre vida y la gente no se aburra, sino que se pueda entretener también. Pues en el tono de la voz para cada evento es diferente y por supuesto, sin duda alguna, preparar sobre todo los nervios, porque como te digo, es algo que a uno todavía lo pone nervioso. Muchas gracias Sofía, nos vemos adentro. Y vuelvo contigo Silvia, pero no te me pierdas, en unos minutos te traigo otra entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Lau. Seguimos acá con las preguntas para el público. Quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Me regala su nombre, por favor? Marcela Hernández. Marcela, yo quisiera que me dijeras si tú crees que los pelados de hoy en día se informan más o menos y por qué crees que esto pasa. Claro que por supuesto que se informan más por las redes, porque un niño desde que es muy pequeñito tiene acceso a un celular. Tiene Twitter, tiene WhatsApp, tiene Facebook, entonces ahora es muy fácil la comunicación y enterarse de lo que pasa aquí en segundos y en cualquier lugar del mundo. Sí, es muy importante. Dale, muchas gracias por acá. Vamos a hacer otra pregunta. Nos movemos por acá con los estudiantes de los colegios. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, muy bien. Mi nombre es María José Navarrete. Ok, María José, yo quisiera saber qué expectativas se genera tener un periodista tan importante en Colombia acá, hablándote al frente tuyo, y qué piensas, de qué temas va a hablar. No, pues la verdad muy emocionante tener este gran personaje que pues dirige un periódico tan importante en el país. Y pues de expectativas, pues saber de pronto su opinión sobre esta evolución que se hace desde lo que está impreso
a las redes sociales y de pronto también cuál ha sido su experiencia personal con el periódico que él dirige. Entonces, muy chévere. Ok, me alegra que te alegre estar acá. Bueno, les recordamos que esta transmisión está dirigida para estudiantes de comunicación de séptimo semestre y ahora volvemos con Laura, quien ahora está con Farouk Caballero, nuestro invitado. Vamos, Laura. Hola Silvia, aquí me encuentro afuera de nuevo, pero esta vez en compañía del profesor Farouk Caballero. Hola, profe Farouk. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿nos podrías comentar qué representa Fidel Cano para el periodismo actual? Bueno, Fidel Cano es un representante, quizá el más importante de los representantes del periodismo nacional. Su familia es fundadora de, para mí al menos, el periódico más fundamental que tiene la comunicación en Colombia. Bueno, profe, ¿y por qué hablar de TikTok con un personaje como Fidel? Bueno, aunque no pareciera, la familia Cano tiene que darse pelas todos los días para reinventar el periodismo, porque lo que antes fue un periodismo absolutamente asegurado para las audiencias, hoy en día ya no lo es. Entonces, la innovación, que no tiene que romper el rigor, la ética y la investigación, definitivamente tiene que tener más flow, y el flow está en el TikTok. Listo, profe, muchísimas gracias, nos vemos adentro. Volvemos contigo, Silvia. Gracias, Lau. Bueno, por ahora esto es solo un abrebocas de lo que vamos a contar acá, entonces le doy paso a Sofía Telles, nuestra presentadora. Gracias, Silvia. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos de veras dichosos de contar con una voz más que autorizada para hablar de periodismo, que es lo que creo que la mayoría, por no decir que casi todos, nos reúne en este conversatorio. Bienvenido, Fidel Cano Correa. El apellido Cano es la columna vertebral de la labor periodística en Colombia. No mentiría si afirmo que sin los Cano es imposible comprender y estudiar el periodismo en nuestro país. Y hoy, en el programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, les queremos presentar la charla del impreso al TikTok: retos, usos y abusos del periodismo. Nuestro invitado especial es el Popol Vuh de la labor informativa. Con más de 35 años de experiencia en medios, Fidel Cano Correa, homónimo y familiar del fundador de El Espectador, ha sufrido y trabajado en momentos históricos muy fuertes para Colombia. Resistió como pocos a las bombas que intentaron amordazar la libertad de prensa, y en su familia, y en todos los que defendemos las libertades, quedó el dolor por el asesinato de Guillermo Cano. Las últimas décadas del siglo anterior vieron crecer a este Cano dentro del oficio de su familia. Así, asumió el reto de la descamisada de El Espectador. La carrera de Fidel Cano ha marcado muchas satisfacciones. Hace pocas semanas fue galardonado como el premio a la vida y obra de un periodista en el marco del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Este es, quizás, el galardón más importante que puede tener un periodista en el país y con el que creo que muchos soñamos algún día. Pero Fidel Cano no solo gana premios, sus luchas por innovar e informar son más que conocidas dentro y fuera de Colombia. Ha consolidado una reacción que, sin abandonar la misión esencial del periodismo y su deber con la sociedad, ha sabido adaptarse a los nuevos formatos y audiencias. Hoy Fidel Cano es un ejemplo de cómo se puede ejercer esta profesión con calidad, ética, rigor e investigación, pero también en constante innovación. Ejemplo de esto son sus reacciones al desnudo, las opiniones audiovisuales que se graban en su escritorio y demás esfuerzos periodísticos que mezclan lo jurásico de los periodosaurios con el flow y el perro informativo de hoy. En resumen, Fidel es lo que sigue a crack, y así lo dice el acta de su premio a la vida y obra de un periodista, abro comillas. En el espacio frenético y bullicioso de las salas de reacción, en medio del ruidoso mundo contemporáneo, podría decirse que Fidel Cano Correa se le reconoce por su silencio. Más que con palabras, el director lacónico y discreto del Espectador enseña con ejemplo, Cano, es un referente de prudencia, austeridad y autocrítica, pero también de firmeza en sus convicciones democráticas, a su apego a la verdad y su defensa de la libertad. El modesto y sencillo director puede ser el más aguerrido y firme si se trata de defender lo fundamental. Al ser bisnieto y llevar el mismo nombre del célebre fundador, del decano de los diarios de Colombia, empezó a recorrer desde la infancia el periódico que dirige desde hace casi 20 años.
Fidel Cano Correa es filósofo de la Universidad de los Andes. Realizó estudios de relaciones internacionales en la Universidad de Nueva York y cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad de Northwestern. Ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos ocasiones, en 2006 como periodista del año y en 2011 en la categoría de crónica. Antes de llegar a la dirección, Fidel Cano fue redactor deportivo, editor de economía, corresponsal en Estados Unidos y editor general. La vida y obra de Fidel Cano es periodismo vigoroso y de largo aliento. Independencia y coraje en un país que necesita de personas justas y valientes como él, que se atreven a defender a quienes más merecen ser escuchados. El recuerdo heroico de Guillermo Cano, el gran periodista inmolado en nombre de la verdad y de la libertad, sigue vivo en este sobrino que defiende con serenidad y orgullo los mismos valores que son el sello ancestral de una honestidad a prueba de amenazas, chantajes, de bombas y de balas. En sus manos, el mejor periodismo se mantiene en pie sin claudicar. Cierro comillas. En definitiva, bienvenido, Fidel, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y que por amor a todos los dioses, no sea la última vez. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Y aquí lo acompaña el profe Faruk Caballero, director del periódico 15, parcero de la casa y quien hoy juega de anfitrión. Gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a compartir esta tarde de periodismo. Y quiero sumarme a la introducción que hizo Sofía, pero antes de eso darle las gracias a todo el equipo de comunicación social del Centro de Producción Audiovisual, que desde muy temprano está camellando para que esto salga de la mejor forma posible. Seguramente vamos a tener errores y vamos a tratar de hacerlo mejor cada vez. Un pequeño contexto antes de darle la palabra a Fidel. Y es que el periódico 15 cumple 21 años. Lamentablemente, esa edad era la que usted tenía en diciembre de 1986, cuando Gabriel García Márquez se entera del asesinato de don Guillermo Cano, escribe para el centenario del periódico El Espectador y queda una frase que él siempre remarcaba en sus conferencias. Y es que quedó esperando que Guillermo lo llamara por teléfono para que cuando Gabo le contestara, Guillermo Cano le preguntara: Gabo, ¿qué hay de vainas? Retomemos eso. Fidel, ¿qué hay de vainas? Buenas tardes. ¿Qué hay de vainas? Pues creo que era al revés, ¿no? Lo que dice García Márquez era que llamaba a Guillermo Cano a que le contara qué había pasado, cuál era la realidad de lo que había pasado, y él le decía: ¿qué hay de vainas, Gabo? Sí. ¿Qué hay de vainas? Pues estamos en un momento, si vamos a hablar de periodismo, fascinante, asustador, lleno de retos, lleno de preguntas. Entonces nada, eso como para empezar esta conversación. Yo no vengo aquí a enseñarles nada, vengo como a que charlemos entre todos, a ver si encontramos salidas entre todos. Fidel, Bucaramanga y particularmente la familia Galvis, ¿qué representó para usted en el trabajo periodístico? Pues colegaje, sobre todo, claro, de los viejos. Siempre, pues ellos fundaron Andiarios y hubo un colegaje muy fuerte. En mi caso particular, pues resulta que yo estudié con Sebastián Gilier. Nos encontramos allá, yo no lo conocía. Obviamente conocí a Silvia por su cercanía con El Espectador. Trabajé, no tanto como hubiera querido, pero algo trabajé con ella al lado cuando ella estaba ya en el equipo, pues, que hacía la edición dominical y tal. Pero me encontré con Sebastián y hicimos la carrera juntos de la maestría en periodismo en Northwestern y fuimos muy cercanos. Eso, digamos, como aparte. Y digamos que toda esa escuela de Northwestern estuvo apoyando muy fuertemente Vanguardia aquí,
y yo por los laditos me colaba. El espectador no tenía la plata para pagar esa asesoría que pagaban ellos, pero alrededor de Sebastián y de alguno de sus primos, pues yo me colaba un poquito a aprender y a tratar de aplicar también cosas allá. Pero por supuesto, digamos, yo creo que el eje central de la relación con los Galvis, por lo menos para las generaciones más jóvenes, pues fue alrededor de Silvia, ¿no? Silvia muy cercana mental e intelectualmente, digamos, con el espectador, y tuvo su columna ya, que fue muy exitosa cuando tuvo sus problemas acá con su familia, y siempre hubo una relación muy cercana con Silvia y, bueno, después con Alberto Donadío a través de ella. Este programa de comunicación social se funda de una manera simbólica cuando el padre de Silvia Galvis gana el Simón Bolívar. Dona ese dinero y seguramente mucho más, y justamente por eso lo traemos. ¿Quedó todavía algo del premio Vida y Obra o ya se acabó eso? Pues no creo que dé para montar una facultad. Y por supuesto que ya me la gasté. Sí, todavía quería que apoyara yo la facultad, que me encantaría, pero no, pues no da para tanto. Aquí tenemos, al estilo de Bacteria, una suma que quise hacer con don Fidel fundador, don Fidel director y don Fidel Vida y Obra. En ese momento, las lenguas buenas del gimnasio moderno no son tan buenas ya actualmente, me decían que existía grupos que a veces se iban a las trompadas y demás, pero que desde la redacción del Espectador llegó al gimnasio moderno el Fideloncito. ¿Qué era eso el Fideloncito y cuánto valía? El Fideloncito era al revés, llegó del moderno a la redacción del Espectador. Hoy me da vergüenza, pues, porque yo no dejaba trabajar a los periodistas, pero vendiéndoles mi periódico. Nada, mis vacaciones yo las pasaba básicamente en la redacción del Espectador, y como todos estaban trabajando, pues yo hacía mi propio periódico, que lo fotocopiaba ya en los equipos del Espectador, que en esa época no había claves, pues, para ver uno cuánto papel estaba gastando, entonces me salía gratis la producción. Y bueno, yo se lo vendía a toda la redacción, pues no a todas, los que lo querían comprar, pero pues era como feo eso, ¿no? El hijo de los dueños pidiéndole que le compraran su periódico, pero bueno, valía un peso, que en esa época tampoco valía tanto un peso como hoy no vale nada, pero eso podrían ser, no sé, 1,000 pesos, algo así. Entonces hacía un periódico durante las vacaciones, que tenía circulación restringida, sí, era solo mientras duraban las vacaciones, con gente tan joven no se acuerda, pero bueno, el Espectador tenía una famosa frase de don Fidel, que dice: el Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. El del Fideloncito era: el Fideloncito trabajará en bien de lo que le gusta y en contra de lo que no le gusta. Y devolvámonos un poquito, ese nombre, esa creatividad, ¿con quién? ¿Solito? ¿Lo hizo con algún amigo? ¿O usted era jefe de redacción, director, reportero, fotógrafo, etcétera? Sí, yo era todo, era un periódico muy barato de hacer, único, y además le pagaban la producción. Nada, me acuerdo, en esa época empezaron a salir las revistas, ¿no? La revista del jueves y el magazine de siempre, y bueno, otra revista, la telerevista, en fin, una cantidad de revistas. Era la moda en que los periódicos sacaban revistas, entonces por un breve tiempo el Fideloncito tuvo revistas que las hacía un primo, Camilo Cano. ¿Recuerda? Hijo de don Guillermo, él sí. Fidel, ¿recuerda algún texto de aquella época que haya perdurado o que se recuerde entre el grupo de amigos del moderno, esa sala de redacción a la que vamos a llegar ahorita con sus primeros jefes y demás? ¿Recuerda algo que lo haya marcado, algún tipo de tema de esa época del Fideloncito? Pues hubo una muy dura, una muy difícil. Me tocó enfrentar los poderes internos, digamos. Y era un momento en que había una negociación laboral y tal. Y en esa época un asesor del sindicato del periódico en ese momento era nada menos que Alberto Santofimio.
en medio de las primeras denuncias, antes de lo de Galán y todo eso, cuando él era congresista, de los famosos microfilms. Y hubo un número del Fideloncito que llevaba uno de mis colaboradores, bueno, eso también hacía barato el periódico, era gente de la misma redacción, y había un caricaturista que se llamaba Aldonado, que hacía unos memes. En realidad, en esa época lo que él hacía eran unos memes, eran fotos con, y le ponía burbujitas de lo que decían los personajes. Y ese Fideloncito salió con una ilustración de Aldonado saliendo de la cárcel así con vestido y entrando al espectador. Por supuesto, cuando comenzó a circular el espectador, pues hubo un tremendo lío ahí adentro y tal, y me tocó reunirme allá con los tíos muy furiosos y, en fin, tocó dejarlo de vender, aunque ya había circulado profusamente. Mi primera censura. Bueno, y también marca como esa temática de que el periodismo desde que nació está en crisis. Pero aquí, en conjunto con la profesora Laura, subdirectora del periódico, nos empezamos a preguntar qué carajos le dan a los Cano para que empiecen a pensar tanto en periodismo, en información, en artes, en que tengan una enciclopedia antes de los 10 años. Ustedes piden de Navidad a los 3 años una imprenta. ¿Qué es lo que les dan en la familia para que todos de una u otra manera nos aporten a la nación desde la información? Uy, difícil esa pregunta, pero pues yo creo que aquí está el señor culpable de todo, ¿no? Si este señor decide en 1887 crear un periódico para defender las ideas liberales, pues cuando estábamos en tiempos de Núñez, cuando no había libertad de prensa, cuando le cierran el periódico a la semana, y él era un intelectual, ¿no? Un liberal radical, pero ante todo él era un profesor de colegio, universitario, traductor de Víctor Hugo, en fin. Y de alguna manera él, al hacer eso, y que le costó, pues eso, la ruina, que tuvieran preso año y medio, que un obispo por allá dijera que era pecado mortal leer El Espectador. Y finalmente el Espectador pues ha sobrevivido a todo, ¿no? En épocas más recientes pues ha habido otras batallas. Y yo creo que sobrevive es un poco por eso. Y sin duda en la parte intelectual, digamos, yo creo que El Espectador siempre ha sido un periódico, eso, que cree en el movimiento de las ideas y de la cultura y de cómo enriquece una sociedad la cultura. En realidad, El Espectador se vuelve, no sé si famoso es la palabra, pero digamos conocido a nivel nacional, pues era un periodiquito pequeño que se hacía en Medellín, fue por su vena literaria, ¿no? Ahí hay los relatos, bueno, la biografía de Barba Jacob de Vallejo está clarísimo, ¿no? Como el que empieza a oírse en Bogotá que existe un periódico que mueve la cultura en Medellín y tal, y eso es lo que lo lleva a trasladarse a Bogotá, y se conoce mucho más, digamos, la parte política que la parte cultural del Espectador. Y bueno, pues toda la historia del Magazine Dominical, pues, pero está muy ligado, digamos, a eso. Normalmente en algunas creencias, si el niño se porta bien o mal, le dan regalo en Navidad. ¿Ustedes les hacían examen o alguna cosa para que estén hoy unos dirigiendo periódicos, otros trabajando desde la fotografía, otros dirigiendo facultades de comunicación? ¿Por qué deciden apostarle siempre como al servicio de la educación y la información para la sociedad? ¿Eso viene con ustedes? ¿Se lo enseñan? ¿Lo aprenden con el ejemplo? Sí, pues vuelvo a lo mismo. O sea, es la decisión de trabajar, pues sí, por una mejor sociedad, básicamente. Todo el tiempo la historia del Espectador está obligada a eso. Y bueno, ya El Espectador no es de los Cano hace mucho tiempo, pero digamos que eso estuvo ahí muy ligado al Espectador, digamos, de alguna manera. Pues el crecimiento o la formación de todos estuvo ligada a eso, y a escuchar y a mirar a los mayores y a leer a los antepasados, en
situaciones muy ligadas, digamos, a cambios fundamentales y a principios fundamentales de la creación de este país. Entonces, era como inevitable, no había regalos, eso sí, es verdad que no. 1965 llega usted al mundo y al año siguiente Santa Fe queda campeón en el 66. ¿Fue porque le ofrecieron o algo así? ¿Qué fue lo que pasó y por qué se hace hincha usted de Santa Fe? No, oye, de un año no. A mí me tocó el del 75 a los 10 años y ahí desde ahí comenzó el calvario hasta una breve etapa reciente que fue muy exitosa, pero fueron 30 y pico de años desde entonces creando carácter en el camping. Pero todos eran así. Don Guillermo no se perdía un partido del Santa Fe. Don Guillermo y Don Alfonso. Y realmente mi hinchada del Santa Fe fue yendo, colándomeles a ellos para que me llevaran al estadio. Y fue a través de ellos que me volví. O sea que ya ahorita, después de tantísimas batallas en el Campín, ya no le duele la derrota de hace unos días. Pues por eso estoy ronco de todo lo que le grité a ese técnico que tenemos ahora. Bueno. Pero no, allá sigo yendo fiel a aguantar frío y rabias. Gimnasio Moderno, Universidad de los Andes, ¿por qué, como decía Ángel Fernández, aquel gran narrador mexicano, decide hacerse amigo de Kant? ¿Por qué filosofía? Uy, me devuelve a dar las reflexiones, claro, de esos momentos, ¿no? Creo que está claro que quería hacer periodismo, era lo que me gustaba. Pero en ese tiempo, digamos, no era muy común que los periodistas estudiaran periodismo. De hecho, creo que no había ni una facultad de periodismo en aquella época, era comunicación, pero no había mayor énfasis. La mayoría de periodistas eran abogados o economistas o literatos. Entonces ahí había como una decisión por tomar que era compleja también. Pues yo tenía, digamos, la escuela de una redacción con la que de alguna manera había convivido, los había visto hacer su trabajo, tenía como esa parte de cómo se hacía el periodismo muy a la mano. Entonces, nada, decidí estudiar filosofía y letras, pero pensando claramente en que me ayudaba para el periodismo más que en Kant. Bueno, pero digamos que marca que en esa época habían estudiosos que no estudiaban particularmente periodismo. Hoy hay periodistas que no estudian y eso es más jodido, pero también al final vamos a llegar allá. Luego una maestría en periodismo, una cosa mucho más específica, y vuelve. ¿Cómo es ese regreso? ¿Por qué termina en la competencia? ¿Quién le abre las puertas del tiempo? ¿Qué es un cano en el tiempo? Cuéntenos un poquito esa experiencia del retorno. Uy, esa es una larga historia, pero no, pues digamos, lo de estudiar formalmente, pues yo siempre tenía eso en la cabeza, ¿no? Digamos, sí, me entré a la filosofía como un ejercicio mental más que otra cosa, como que eso me parecía un disco duro importante, digamos, para ejercer el periodismo, pero finalmente ya en esa época comenzaba, digamos, a ver un periodismo un poco más profesional. Y yo siempre creí, pues eso ya es una cosa personal, que pues el hecho de ser cano no me exigía ser el mejor, digamos, en el periodismo, no continuar porque esa era la inercia, digamos, y posiblemente hubiera podido ser la inercia y seguir ahí y haber sido periodista y ya, pero yo creía que tenía que seguir todas las etapas y hacerlo bien, digamos. Entonces me fui a estudiar, pero pues pensando en eso, en volver a aplicarlo al periódico de la familia, pero mientras yo estaba allá, pues se dio ya la quiebra final, digamos, y comenzó la negociación para salvar lo que quedara y que el espectador pudiera continuar, pues, porque lo otro sería el cierre. En fin, por fortuna yo estaba estudiando afuera y no me tocó todo ese proceso, pero
pues en el momento de regresar ya no había, ya el espectador no era de los Cano, por el contrario, todos los Cano habían salido y allá no había ninguna, nadie estaba esperando un Cano, pues es más, no había puertas abiertas para ningún Cano. Entonces nada, yo con lo que llegué fue con mi hoja de vida bajo el brazo y por supuesto toqué las puertas del espectador, pero no, estaban en proceso de descanización. Y toqué otras puertas, estuve en Semana, en Cromos, y bueno, también en el tiempo, ¿por qué no? Yo había hecho mi carrera, tenía una carrera y llegué al tiempo y pues sí, me abrieron las puertas, cosa que agradezco mucho, y allá estuve un par de años trabajando como subeditor primero, después como editor político. ¿En qué momento se enfoca en ser periodista que cubre deportes? ¿Cuáles fueron esos años y qué le quedó de esa experiencia? Pues eso fue al comienzo, cuando yo todavía estaba estudiando, pero bueno, en ese momento es que matan a Guillermo Cano y eso pues representaba pues muchas cosas, aparte de los dolores y todo, pero para el espectador pues era un punto de quiebre muy fuerte, ¿no? En medio de esa batalla de aquel momento, y toda la familia, digamos, como se volcó a rodear a los nuevos directores, los hijos de don Guillermo, Fernando y Juan Guillermo, y ahí entramos a hacer prácticas varios de los más jóvenes. ¿Por qué entré en deportes? Pues, la verdad no me acuerdo mucho, pero pues siempre me han gustado, digamos, los deportes, me gustan los deportes de motor, el fútbol obviamente, y había como una necesidad en ese momento ahí de alguien que asumiera los deportes de motor. Yo entré a cubrir deportes de motor, no me tocó Juan Pablo Montoya, me tocaba Roberto José Guerrero, que era como el Santa Fe de la Fórmula 1. Pero igual me tocaba madrugar a ver las carreras de Roberto José Guerrero. Pero no, yo creo que fue porque se dio que ahí había como una necesidad de alguien que cubriera esas cosas y pues yo estaba para hacer prácticas y me gustaban los deportes y bueno, pero duré como casi 5 años allí sin domingos, sin fines de semana. Pero bueno, el eterno retorno estaba ya predestinado. ¿Cómo se da el regreso de un Cano al periódico que ya no es de los Cano, que en ese momento dirigen los Santo Domingo, y se empieza a abrir como una posibilidad importante? ¿Y por qué se le llamó a eso ahora sí la descamización o la descamisada del espectador? Descanizada. Bueno, eso sí son ruletas de la vida. O sea, yo antes de cuando yo terminé mi maestría, en que ya íbamos a volver, alguien que no sé bien quién puede ser, le habló a Carlos Lleras de la Fuente de mí. Él ya llevaba como un año de embajador de Colombia en Washington, y me llamó y me pidió que lo acompañara desde la Secretaría de Prensa de la Embajada. Y pues yo estaba en esta incertidumbre de no saber a qué iba a llegar a Colombia y la transición, pero pues ya llevaba como 4 años por fuera. Entonces me fui como secretario de prensa de Carlos Lleras de la Fuente. Después volví y estuve en el tiempo y tal, y se dio la casualidad de que Carlos Lleras de la Fuente, que había sido mi jefe, lo nombraron director del espectador. Y él me llamó a decirme que lo tenía que acompañar en eso, y así fue como yo pude regresar al espectador. Es curioso, posiblemente si el espectador fuera de los Cano todavía, yo nunca hubiera sido director del espectador. Y desde ese momento ya empiezan como los debates tecnológicos, un poquito el pensar en la charla, hablar de TikTok hoy en día desde el periodismo para algunos tradicionalistas no está bien visto, y es una discusión que hay que dar, porque apenas aprendimos a enviar un mail y ya nos tocó luego aprender a escribir para Facebook, y cuando estamos aprendiendo a escribir para Facebook salió Twitter, y cuando salió Twitter luego entonces ya tenemos que hablar de Instagram, y no hay como la posibilidad de hacer una década o 2 décadas de más o menos acoplarnos a lo que tocas. Hay que estar cambiando siempre, y muchas veces en las facultades no estamos dispuestos a variar lo que nos enseñaron. ¿Cómo han sido esas peleas internas con
periodistas de vieja data, con periodistas de vieja data que están dispuestos al cambio, con periodistas de vieja data que no están dispuestos al cambio, con jóvenes que llegan con muchísimas ideas nuevas, con nuevas plataformas. ¿Cómo sale la puya? ¿Cómo nos puede resumir esa pelea que usted, yo sé que ha dado y que ha liderado? De hecho, si no lo saben, la puya se graba desde el escritor del señor, más o menos lo sacan, le dice, bueno, un poquito para afuera, nosotros grabamos y ya vuelve. ¿Cómo permitir estas nuevas narrativas y cómo además darle ese sello del espectador tradicional? Pues esa es la tensión permanente que me imagino que también es la que tienen ustedes acá, ¿no? ¿De qué manera uno la esencia no la pierde, pero de qué manera llega uno a nuevas audiencias, ¿no? ¿De qué manera no se enrancha uno en una cosa de, es que nosotros tenemos desde una posición como de poder, pues nosotros somos los que sabemos lo que los muchachos deberían leer, ¿no? Uno se puede quedar ahí y autosatisfacerse y habrá un público para eso, pequeñito, cada vez más pequeño. Y finalmente está uno dejando que evolucione la información por otra parte. Entonces, pues yo creo que la esencia es arriesgarse, ¿no? Yo creo que uno no puede ser ajeno a dónde está la gente consumiendo la información, cuáles son los usos, cuáles son las costumbres y de qué manera puede uno, sí, dar la batalla allá con la esencia de un buen periodismo. De qué manera uno transforma el buen periodismo hacia allá. Y yo sé que eso es difícil y cada vez además no es más difícil, ¿no? Yo creo que, no sé, el paso a YouTube era más suave, el paso hasta Facebook, ¿no? Pero bueno, no sé, ese de TikTok es muy retador, ¿no? Sobre todo pelear con los algoritmos es algo bien difícil, ¿no? Porque lo jalan a uno de una manera difícil. A mí me complica mucho TikTok, no entro, pero no logro encontrar de qué manera jugarle a ese algoritmo, pero claramente todos estos muchachos que van a llegar allá a enseñarnos nos van a ir acomodando. Ahora que decías de los periodistas más conservadores frente a los nuevos, yo creo que esa combinación es súper valiosa al final de cuentas, porque los jóvenes llegan llenos de ideas, sí, pero a veces llegan sin pensar para qué es el periodismo, para qué existe el periodismo, o sea, cuál es la razón de que exista un periodismo y no que simplemente pues le entreguemos la información a las redes y que allá escoja el que quiera lo que quiera. Entonces a veces se pierde esa noción, ¿no? Y entonces, no sé, las monedas de cambio del éxito, digamos, ¿no? Entonces empieza a ser los clics, los seguidores, la fama, ese tipo de cosas, y se empieza a desvirtuar un poquito para qué somos periodistas. Entonces, los esfuerzos que hemos hecho allá, pues por supuesto, sin duda el más exitoso, el de la puya, han sido un poco eso, ¿no? Primero darles alas a los jóvenes para ponernos contra la pared, digamos, ¿no? Pues ya la puya hoy está, pues ya se creció su audiencia también, digamos, ¿no? Ya podría ser un producto viejo, entre comillas, a pesar de que sigue siendo sumamente exitoso, pero de alguna manera en ese momento fue realmente una revolución muy fuerte, o sea, que transformó el periodismo, no solo el periodismo en Colombia, el periodismo internacional fue un producto que tuvo vuelo internacional, o sea, y yo me acuerdo esos primeros días eran la revolución, pues los colegas ni hablar, o sea, todos los colegas que hace una vieja loca gritando en groserías en un medio como El Espectador, qué horror. Y pues no crea que eso para, digamos, manejar esas reacciones desde una dirección tradicional, digamos, pues no es fácil tampoco, ¿no?
hasta dónde nos estamos equivocando o no nos estamos equivocando, pero hay que resistir, digamos, y después, y claro, si uno se equivoca, pues se devuelve, sí, con efectos, pues tampoco es que uno pueda hacer lo que sea y después se devuelve, pero si no hace uno ese tipo de cosas, pues jamás hubiera surgido un producto como la puya en un medio tradicional o de tradición, con un respaldo, digamos, de credibilidad, como el que tiene la puya, que yo creo que ese ha sido también su gran diferencial, ¿no?, frente a otras iniciativas, es que tiene un respaldo de credibilidad de una marca como El Espectador, y eso todavía hace la diferencia y ojalá la sigas teniendo durante mucho tiempo. Pero ya te digo, hoy en día estamos pensando de qué manera vienen los nuevos productos que vayan a, no sé si a sustituir, pero digamos a renovar o a rejuvenecer, digamos, una propuesta como la puya. No quiero citar mal Fidel, y sé que además mencionó a Juan Pablo Ferro en el discurso que hace pocas semanas dio cuando recibió el premio Vida y Obra Simón Bolívar, pero Ferro, que del otro lado está en la transmisión, me dice que le pregunte, uno, si sus hijos tienen TikTok, y dos, ¿qué habría hecho en TikTok don Fidel, el fundador? Mis hijos, no estoy seguro que tengan TikTok, no lo usan mucho, la verdad, pero usan otras cosas, ¿no? Y sí, Be Real, un rato, o sea, cada vez va cambiando, algunos son pues pasajeras, como Be Real, ¿no? Be Real de alguna manera se volvió ya ahora una parte de lo que hace Instagram, pero fue un furor que duró un buen tiempo y ahí yo los veía muy activos, pero bueno, es que mis hijos no son un buen ejemplo porque están deschavetados. ¿Qué hubiera hecho don Fidel en TikTok? Pues monería, seguramente que no. Pues yo me he hecho esa misma pregunta, ¿Qué haría Fidel Cano en TikTok? Yo entré y traté de hacer ahí alguna cosa como planteando los debates de los editoriales de los domingos y pues nada, duró poco el intento, yo creo que no. Pues bueno, además pues el algoritmo que iba a coger a un viejo ahí hablando de eso es una ciencia que no, yo no sé si uno la logre captar. Pues obviamente yo no soy un buen ejemplo porque pues, en las cámaras soy pésimo, pero y en estas cosas también, como se habrán dado cuenta. ¿Qué habría hecho don Fidel en un TikTok? Pues posiblemente habría hecho algo parecido a lo que yo hice, porque finalmente era un personaje de ideas, ¿no? Saldría a defender lo que no estuviera de moda. Bueno, yo tengo que también confesar que la primera vez que escuché a Fidel, yo era estudiante, estábamos en el Club El Nogal, era un aniversario de la revista Semana con algo del país, y cuando veo que el director del Espectador, el diario que yo más consumía, sale a la tarima a decir, a mí me da miedo esta vaina, no sé por qué carajo me ponen aquí, y empieza a sudar, no lo podía creer, es cierto. Y para convencerlo no fue sencillo, pero hoy está aquí, lo vamos a aprovechar mucho. Vienen dos dinámicas. Una, vamos a ver algunas portadas de estos 134, 135 y casi 136 años de este último tiempo con todos los problemas que hubo en Colombia, para que nos cuente un poquito qué se dice dentro, qué decisiones editoriales se toman para hacer estas portadas, para hablar un poquito del periodismo regional, cómo ustedes como medio nacional nos respaldan. Y al final, tengo aquí algunas preguntas elegidas al azar de estudiantes que hacen parte de Periódico 15, que hacen parte del laboratorio de taller de redacción escrita y digital. Y empecemos con estas. Cuéntenos un poquito cómo sale ese 6402 y cómo años después, de nuevo, El Espectador con la tapa, que es algo que ya como que no se le presta la atención de años atrás, al menos para el consumidor.
¿Qué se dice adentro? ¿Quién la propone? ¿Hubo unanimidad o no? Yo sé que en las reacciones al desnudo usted como que nos cuenta un poquito la intimidad de esas discusiones, pero ¿qué nos puede decir de estas dos para arrancar? Pues el detalle de cómo llegamos a ellas no que me voy a acordar, pero bueno, una portada cada día. Pero digamos el proceso, aquí sí, tal vez sí recuerdo que lo fuerte finalmente era esa cifra, como además con el tiempo se ha notado, ¿no? Era una cifra, lo más importante de esa noticia, digamos, en ese momento, o que hacía alguna diferencia, era esa cifra. ¿Cómo escogimos la foto? Supongo que habrá habido un gran debate en esa foto. No me acuerdo, pero estoy seguro que tuvimos un buen debate, porque la reacción del espectador, pues sí, es un poco mamerta, es verdad, pero no se los niego, pero hay de todo, digamos. Pero sobre todo hay como una preocupación de respeto, de no pasar la línea, de podemos tener posición, y hay muchas portadas que son editoriales como esas, pero no queremos, no tratamos por lo menos de no pasar la línea a un activismo o a algo que haga perder credibilidad, ¿sí? Entonces, claro, ante hechos tan fuertes como estos para el país, yo creo, estoy convencido que el espectador tiene una palabra en la que no puede ser neutral. Y esas portadas, pues finalmente, cuando llevan un mensaje como ese, pues esas, al final las decido yo. Todo el mundo participa, digamos, todo el mundo da ideas, algunas muy alocadas, algunas no. Y casi como con la puya, ¿sí? Yo después voy a tener que defenderla y pues me la juego, o me la juego o no me la juego, digamos. Ese tema que tocó ahorita a mí me parece fundamental, porque pues particularmente yo estoy convencido que el periodismo no debería tener apellidos. El periodismo debería militar por la verdad, así sepa que nunca va a alcanzar la verdad absoluta. Pero ¿qué piensa del periodismo que se siente más militante? No necesariamente el espectador, el que se ve, se consume, un periodismo que puede ser animalista, feminista, etcétera, el apellido que le ponga. ¿Debe ser ese el camino del periodista? ¿Puede ser o ya no? Pues digamos, a mí lo que más me gusta es el pluralismo, digamos, y la opción es todas las que pueda escoger el que quiera, y el que quiera y le guste un periodismo militante, está bien que lo haga. A mí no me gusta. Yo creo que el periodismo se compromete cuando se compromete con una causa, muchas veces pierde el foco, pierde el límite, igual que si uno escoge un grupo político o cualquier cosa, porque empieza a ser menos crítico en unas cosas que con otras, porque está haciendo activismo. Pero yo no tengo nada en contra de los medios, no sé, de un medio feminista o de un medio, me parece súper valioso que exista para su público y también para sacudir la sociedad, digamos. Entonces, pues yo no le hago el feo al periodismo militante. Yo creo que el periodismo no debería entrar en eso desde un medio que busca ser pluralista y mover las ideas como el espectador, pero me parece valioso, digamos, que exista el periodismo militante. Justamente vamos a ver ese pluralismo de a poquito con una cosa que yo anticipo, nos vamos a reír mucho de otra región y luego nos van a mirar mal con la propia, pero ahí me respalda. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacrifico y el orgullo paisa es Ciruituango? No, el más que le dieron a ver, que le nació en Medellín el espectador, ¿no? No, esa portada fue tremendamente realmente en esa yo reconozco un error, digamos, por la combinación de la foto con el título. Orgullo Paisa, pues usted sabe que era un equipo de ciclismo y tal. Entonces,
digamos que decidimos el titular y tal, pero al final, bueno, eso era en plena pandemia y no, nunca vimos, realmente nunca nos paramos frente a la pantalla viendo la combinación y eso parecía, digamos, una burla en una tragedia, ¿sí? Era una nota muy crítica de todo lo de Ituango y tal, pero digamos que no había necesidad de hacer una conexión como la hizo, la hicieron los paisas, pues ese día casi queman periódicos. En que, ¿no? Sí, era como una burla a todo el pueblo paisa por un problema que había sucedido en Ituango. Este sí, pues, yo creo que es suficiente ilustración, ahí está, o sea, era ya el uribismo decidiendo que rodeaba a Fico y sí, y entonces se retiró el Zuluaga, pues. Me pero, parece muy obvio. Bueno, que además, pero además hay un juego siempre, siempre con las portadas del Espectador. Hay una frase que a mí me parece muy valiosa. No se sabe, como en redes sociales, quién la dijo, que la mejor portada del Espectador es la de mañana. Sí, siempre como que se intentan superar y aquí estamos. Yo les dije que ya somos santandereanos, no nos gusta que nos miren nuestros propios desórdenes. ¿Cómo hace el Espectador una primero que está muy actual del genocidio de la UP, como para una vez más revivir un tema que pareciera conocemos todos, pero que al final no conoce nadie, particularmente las nuevas generaciones? Y en segundo lugar, gracias Fidel por apoyar los temas regionales. Es muy complicado hacer periodismo contra poder en las regiones por los mismos clanes que gobiernan, por la misma dinámica propia de la economía regional. Entonces, cuando tenemos el sello del Espectador detrás, yo aprovecho para decirle públicamente gracias, porque nunca me ha quitado un adjetivo, nunca. Sí me ha corregido errores, muchos, pero no un adjetivo, no una palabra, no una frase. Entonces, ¿cómo jugar a esto? ¿Cómo tener el tema regional claro desde un medio nacional, pero aparte, cómo mantener la memoria histórica viva desde una portada? Sí, ese pues... Todos sabemos lo que pasó en este país con ese tema. Y sin embargo hay quienes todavía pueden tratar de negarlo. Esto era una confirmación desde un organismo internacional que claramente dice que lo que fue, fue. Entonces a veces hay que recordarlo con una portada como esa. Y en lo regional pues es un poco lo que tú estás diciendo. O sea, yo entiendo que en las regiones es más difícil hacer el periodismo que con un periódico nacional. Los poderes están mucho más alrededor y son más poderosos de alguna manera. De manera que el Espectador es súper consciente de que tiene que ser un apoyo para los periodistas locales y que de alguna manera nosotros podemos servir como escudo protector de alguna manera. Porque si las cosas se visibilizan a un nivel más alto, posiblemente les queda más difícil esa presión en lo local. Entonces, sí, tratamos de tener alianzas con medios alternativos, con periodistas, incluso de medios más formales que no los vemos como competencia, ni mucho menos, y que podemos de alguna manera nosotros colaborar a que sus trabajos y a que su quehacer periodístico pues tenga algún tipo de apoyo nacional. Ese pues también está entre comillas. También aprovecho, porque justamente lo que dice Fidel es muy cierto, en la última feria del libro de Bucaramanga, nuestros estudiantes, a partir del trabajo hecho con Periódico 15, pudieron publicar en El Espectador sus trabajos. Aquí hay como tres o cuatro estudiantes de esos, sus fotografías, estudiantes de primero o segundo semestre, cubriendo para El Espectador, y Fidel nos dio vida libre. Desde ahí hay como un apoyo distinto, claro, ya vamos a llegar luego a ver si nos dan chance de publicar trabajos anticorrupción, pero por lo menos los culturales ya ganamos, y ahí estamos bien. Muchas gracias, Fidel, por eso. Aquí ustedes aplauden para que nuestros estudiantes publiquen. Gracias a este señor.
Y bueno, nos quitaron la Copa América. ¿Qué hacemos? Y una vez más, no necesariamente se tiene que hacer un periodismo militante, únicamente feminista, para apoyar temas que tienen que ver con la perspectiva de género. Cuéntenos algo de estas dos, así, muy breve. Pues esa, la foto lo decía todo en un momento como ese. Y sí, se rebosó la copa con todo lo que pasó antes y que dio para que nos quitaran la sede. Y esa es muy significativa porque a veces lo hacemos, lo hemos hecho, pero no sé, unas 4 o 5 veces, que es que la portada no necesita título, porque ya lo tiene en la foto. Este hasta casi hubiera aguantado, pero de pronto no se entendía, pero ese sí, en un momento clave, ¿no?, de una decisión de la Corte muy importante. ¿Qué título le va a poner uno a eso? O sea, ahí estaba. ¿Y el fotógrafo cobra doble o...? No. Y, por supuesto, ya en algo mucho más actual, hablando de redes sociales, de un presidente que marca alarmas y banderas rojas cuando aún con periodismo con el que uno puede estar en absoluto desacuerdo, intenta en estas nuevas dinámicas contestar, que es una forma que antes, por ejemplo, un mandatario tenía que ir a tele, Nora, los niños y yo, para contestar alguna cosa que un medio dijo, ahora te contesta de inmediato. ¿Qué piensa de ese fenómeno de un presidente tuitero, de un presidente que está a veces más pendiente de lo que dicen en redes sociales que lo que debe hacer? No sé, ¿cómo lo ve? Yo creo que la preocupación ahí no es que el presidente responda, digamos, él tiene todo el derecho a defenderse, y el problema es el presidente que estigmatiza y que trata de encontrarle dobles intenciones a cualquier cosa que se publique que no va en pues de acuerdo con lo que él piense o plantee. Pues bueno, es algo que se está utilizando en todo el mundo, desde el poder, ¿no? ¿De qué manera pone uno a la sociedad como enemiga del periodismo? Y eso no quiere decir que los periodistas seamos perfectos, y bueno, ahí lo decías en tu pregunta, o sea, hay gente que está ejerciendo el periodismo de manera que nos afecta a todos, digamos. Pero un presidente de la República, pues es una figura que debería ser de unión, que es el presidente de todos. Entonces, el problema no es que se defienda, el problema es que para defenderse trate de, o desinstitucionalice de alguna manera, ponga a la oposición y a los medios como si los medios fueran oposición, como si los medios estuvieran haciendo mandados en vez de defenderse con hechos y con ideas, digamos. Pero ese no ha sido por lo menos en las últimas semanas, ha sido la posición del presidente. Bueno, eso en realidad era hicimos un editorial sobre el tema, pero esta portada, pues de alguna manera, es una de esas editoriales ya era un artículo de análisis sobre los últimos trinos del presidente desde Twitter, sí. Frenamos aquí. Esta fue la última. Ahí se reúne más o menos como entre 400 y 500 años de periodismo. Creo que los tres presenciaron la separación de Panamá. está Juan José Hoyos. Vieron nacer Amparo Grisales. Juan Pablo Ferro y Fidel Cano. Estábamos en una posreunión de un evento académico y quise tener esa fotografía detrás, que es privada, es la primera vez que la muestro. La tomé yo, no está bueno. Porque justamente le pedí a los estudiantes ese ejercicio. Bueno, viene Fidel, aprovechemos, generen unas preguntas. Como lo decía nuestro decano, hay de todo, hay estudiantes buenos, malos y irregulares, como en cualquier lado, comprometidos y no comprometidos. Pero pues seleccioné al azar 5. Y luego damos paso a las preguntas de ustedes. Camila Orjuela dice, bueno, lo,
le agradece por venir, por hablar de periodismo histórico y contemporáneo, suponía a dónde iba la charla, y dice, ante la maña de algunos profesauros que educan con el antiejemplo de la pedantería, el maltrato, y cuya última actualización tecnológica para la enseñanza fue el boquitoqui, ¿qué debemos hacer como estudiantes cuando sentimos que en ocasiones nos forman para las salas de redacción de los 60? Sí, esa es una, pues de alguna manera vuelve a lo que hablamos de la redacción de los viejos y los jóvenes, ¿no? Yo le diría, coja lo que pueda, digamos. ¿Por qué? Porque creo que eso de pensar que es que antes de que son dinosaurios y ese tipo de cosas un poco excluyentes, o sea, si fueron, no sé, si es profesor de acá, estoy seguro que es una persona relevante, que es una persona que tiene cosas para enseñar y que posiblemente le pasó su tiempo y posiblemente no entienda las nuevas transformaciones, las nuevas lógicas de la información, pero que fue valioso por algo en el periodismo, ¿sí? Entonces, yo le diría, aprovechemos eso, en vez de ponernos a pelear contra un muro infranqueable, miremos qué es lo valioso de la esencia del periodismo que le podemos sacar a ese dinosaurio, ¿sí? Que vuelve a hacer, por eso digo lo que hablábamos antes, o sea, yo creo que de los grandes éxitos que tiene una redacción como la del Espectador es que combina dinosaurios y jóvenes, cada vez más jóvenes, digamos, pero cada vez hay más jóvenes, digamos, y cada vez estamos más dinosaurios los otros, pero esa combinación de esa experiencia, de eso, de saber para qué hace uno un periodismo, que para qué queremos llegar con un TikTok, ¿sí? Lo queremos para tener un tráfico inmenso que el Espectador pueda monetizar, no necesariamente, ¿sí? La esencia, por lo menos, digamos, yo sé que hay medios que sí buscan es eso y ser los primeros en Comscore y no sé qué, y sí, de ahí reciben unas migajas de plata que les tira Google y tal. Y eso de pronto puede servir para el negocio, pero no me parece que sirva para el periodismo ni en el largo plazo, creo que para el negocio del periodismo, ¿sí? Entonces estoy seguro que ese profesor, al que seguramente le pasó su tiempo, tiene cosas de eso, del diferencial, digamos, que hace un periodista con las nuevas tecnologías que tu Camila, es que se llama así, que lo que Camila debería tratar de hacer es coger eso y utilizar todas las herramientas que tiene hoy, que ella conoce mucho mejor que ese profesor, y volverlo un producto único, un producto que realmente lleve eso que hizo exitoso ese señor hace unos años a los públicos de ahora, porque ella va a tener esa habilidad que él ya no la va, posiblemente nunca la va a tener. Y más o menos esa es nuestra audiencia, ¿no? Aquí no quiero decir quiénes son los dinosaurios, quiénes estamos en la mitad. Pues aquí como que hay dos. Laura Camila Niño nos dice, en las universidades privadas como esta, pagamos una cantidad de dinero que es lo que le sigue a considerable, y es un esfuerzo brutal de años, incluso décadas, para las familias. Mi preocupación es que con la actual apertura y acceso a la información, además de las nuevas tecnologías y plataformas, ¿considera que continúa siendo una buena inversión pagar una carrera de periodismo? Eso no creo que sea una pregunta solo para el periodismo, ¿no? Creo que se la están haciendo todos en las universidades y en el mundo, ¿no? Que ¿hace falta estudiar o no? Y la moda un poco hoy en día es que no, ¿no? Que no se necesita un título para ser un influencer que hace un pocotón de millones. Bueno, ese es uno entre cuantos. O sea, la cosa no es tan fácil, ¿no? Como mostrar, mire, este tipo no estudió nada y es
embajador en México. No, mentira. A mí me tocó un embajador en México que entrevistaba en un programa que se llamaba Yo. Sí. No, pero en serio, o sea, sí, es posible, digamos, hoy en día es posible. Hoy en día no se necesitan 136 años para usted montar una marca poderosa como El Espectador, ¿no? Necesita unos pocos meses, incluso o años. Pues, ¿cuántos años tiene Meta o Google? Pero yo soy un convencido de que en la universidad se aprende incluso para eso, para hacer mejor eso. En periodismo, yo también soy un convencido de que un periodista que ha estudiado periodismo y que se ha metido en las reflexiones y en la práctica desde la academia, que ha leído, que ha estudiado, hace mucho mejor periodismo que un empírico. Siempre he estado convencido de eso, y yo sé que no es lo común entre mis colegas, digamos, que todos, muchos le echan siempre la culpa de que es que en las facultades salen mal formados, y que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Siempre he defendido las facultades, digamos. Pero entiendo que es una inversión grande y que, digamos, yo lo que le diría es no crea, no ponga su foco en estudiar, en que vaya a ser un empleado en una empresa de medios, sino en todo lo que le abre la universidad, todo lo que a uno le abre la universidad. Es un poco volviendo a nuestra conversación de cuando yo tenía esos 20 y pico años. Lo que a mí me abrió la universidad, pues, fue lo que me permitió abrir el mundo y abrir las oportunidades, y ya no tenía periódico, y ya no tenía, posiblemente tenía muchas puertas cerradas y se fueron abriendo. Claro, eso es un caso especial, pero mejor dicho, no le he contestado la pregunta porque es muy difícil, sin duda, es una inversión enorme en educación y no asegura el éxito, digamos, ¿sí? Pero si uno es bueno y si uno aprovecha el estar en una universidad, no quedándose simplemente con atender unas clases y cumplir unos requisitos y después irse a tomar cerveza, yo creo que vale la pena. Por la misma línea, María Alejandra Gámez, como anticipando la respuesta, decía: el cliché juvenil marca pedir consejos a los expertos como usted, y hoy no tenemos duda de que somos un manojo de ansiedades, depresiones y confusiones, pero usted debe recibir a estudiantes en práctica o recién egresados en El Espectador. ¿En cuáles áreas tenemos más falencias y cómo podemos mejorar esas fallas? Pues yo, digamos, sí, soy un dinosaurio. Yo tengo las mismas, primero que todo, las mismas ansiedades y las mismas mar de nervios y todo eso. Por supuesto que los tengo yo también todos los días. Pero bueno, pensando en los practicantes que llegan, ¿qué me hace falta? Pues uno, que hoy en día hay poco valor para eso, pero es que quieran, estudien, se preocupen por el idioma. Si uno va a ser un transmisor de información, de ideas, pues debería, así como usa también su celular para hacer unos videos y maravillosos y tal, pues debería preocuparse porque lo que dice ahí lo diga con un idioma cuidadoso y, bueno, en los textos una ortografía decente. Eso cada vez llega peor, y no sé si sea cuestión solo de los periodistas, de pronto hasta en literatura pasa eso, porque el desprecio por el idioma
pues es muy fuerte últimamente, o cada vez más en la sociedad en realidad. Y me hace falta, esos atrevimientos, digamos, ¿no? Creo que llegan demasiado asustados y muy rápidamente se acomodan a la lógica de la redacción, ¿no? No sé si eso es problema de cómo los escogemos o de lo que llega, pero, o sea, empezar para nosotros llegar a encontrar talentos de cosas nuevas, así, para que entiendan que tienen alas para enseñarnos a todos en la redacción, que no llegan a seguir en lo mismo, sino que lo que queremos es que lleguen a revolucionarnos, a revolcarnos todos, a hacernos preguntas difíciles como esas, a decir que lo que estamos haciendo no le está llegando a nadie de sus edades, porque estamos haciéndolo igual que siempre. Eso me hace falta. Le tengo 13 en periódico, 15 buenísimos que van a llegar a eso. Bueno, si abre chance. Bienvenidos. Laura Flores Alba, y es la última, dice: son toneladas de tinta, palabras y demás que han marcado de forma incontrovertible su calidad periodística. Ah, ya sé, es que les puse a leer el discurso, entonces va para allá. No obstante, hace poco dijo que fue nombrado el Delfín Calavera de los Cano. Cuéntenos un poquito de esa historia y qué fue en sus décadas de trabajo periodístico lo más difícil que le tocó para refutarles esa idea a sus detractores. ¿Qué es eso del Delfín Calavera? Pues lo que pasa es que ya lleva como un año que no me he vuelto a escribir en Twitter, pero tenía un trolero que la verdad es que me encantaba el tinte del Delfín Calavera. Era una cosa más, también con su tono político, ¿no? Pues por el cuento que más o menos yo le entregué el Espectador a las FARC, pues, que repetía en cada trino. Pero pues claro que hay un poco esa idea, ¿no? Pues sí, yo tengo que cargar con el peso del señor que puso usted ahí, y de ahí para abajo con muchos muy grandes. Y por supuesto con don Guillermo. Y eso no es fácil. Sobre todo, pues, a ellos les tocó un periódico de familia, a mí me tocó un periódico de familia también, pero de otra familia. y no siempre, digamos, aunque ellos han sido espectacularmente respetuosos de lo que es el Espectador y de mi trabajo, pues no es lo mismo, no es lo mismo que su junta directiva sean los hermanos a que su junta directiva sean unos financieros pensando en así como aquí el decano, en los costos y en las... y bueno, también hay esa idea de que sí, de que yo no estaba a la altura de semejante legado, y seguro que no estaba a la altura. Yo he tratado de protegerlo, pero pues esos eran unos grandes de verdad. ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues no, yo tengo para mostrar que el Espectador sigue ahí, ha sobrevivido a momentos muy difíciles, y a mí me tocaron momentos en que la supervivencia del Espectador, a ellos también sin duda, pero por otras razones, pero en que la supervivencia del Espectador ha estado en duda. Y yo he logrado, pues sí, he logrado convencer a esa familia de mantener un periódico como el Espectador, que ellos lo subsidian finalmente, y he logrado mantener ese nombre ahí, vigente, y creando cosas nuevas y fiel a lo que es, y bueno, no me parece que sea poca cosa. No creo que un Delfín Calavera
lo hubiéramos podido hacer. Fiel rima con Fidel y hagamos tres rápidas. ¿Omar Pérez o Messi? Omar Pérez, obvio. ¿Demócrata o republicano? Demócrata. ¿Carne oreada o changua? Eso es difícil. Almorzamos carne oreada, entonces estoy tentado a decir carne oreada, pero yo soy aficionado a la changua y además por los cierres del espectador en aquella época del impreso, ¿no? Ya que habla del impreso al TikTok, bueno, en las épocas del impreso uno cerraba periódico a la 1 o 2 de la mañana, sobre todo los viernes, y después pues como cada uno tan cansado y se iba a tomarse alguito y terminaba amaneciendo tomando changua en la Caracas, entonces le tengo un gran aprecio a la changua. Por esos cierres, esa paso a la pregunta, siguiente pregunta. Con esa respuesta tenemos para que quede invitado para una próxima oportunidad. ¿Qué tal donde le gustara hablar en público? Sería, pues imagínense, si eso es una hora, ¿cómo serían 2-3 horas con este señor? Pero pues la idea es que ustedes también aprovechen, que los estudiantes, quienes nos acompañan, del rector Luis Fer para abajo, pues pregunten lo que quieran. Yo, Fidel me dio la palabra, me dijo, comprométame, pero aliménteme bien. Entonces ya está bien alimentado, así que lo podemos comprometer, primero con una futura visita y segundo para que conteste cualquier disparate. Hola. Fidel, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Jaramillo, soy profesor del programa de comunicación social. Espero que no esté encasillado en lo de los dinosaurios que estaban hablando por ahí. No, la pregunta es muy puntual, pues, porque me llama la atención el nombre de la charla del impreso al TikTok. Y hay algo que caracteriza al periodismo, al buen periodismo, que es el rigor periodístico. Gabriel García Márquez decía que eso es lo que diferencia al periodismo de la ficción, que uno, el periodismo se refiere a la realidad, que uno puede dar información, cantidades de información, pero que se equivoca en el color de los ojos de una persona, ya pierde credibilidad. ¿Cómo decirle a estas nuevas generaciones que tienen la información inmediata, que pueden emitir información inmediata, que pueden también recibir información inmediata, que conserven ese rigor periodístico? ¿Cómo darle esa importancia que se ha ido perdiendo a esa parte fundamental del periodismo? Gracias. Esa es la pregunta del millón, digamos. Pues primero uno tiene que creer en eso cuando está produciendo como periodista, digamos, por lo menos como periodista, en que el rigor es lo básico. Yo por eso decía que con TikTok no he podido encontrar la manera, porque me parece que es un formato demasiado reducido, digamos, para poder tener ese rigor, ¿cierto? Mejor dicho, creo que se puede y creo que los jóvenes nos van a enseñar a hacerlo, o nos están enseñando, porque tampoco voy a decir que en la redacción no estemos haciendo ejercicios a menudo para tratar de hacerlo, pero entender que un TikTok, de lo que sea que dure un minuto o menos, pueda llevar todo un trabajo por debajo, ¿no? Pues la punta del iceberg, ahí sí, digamos que realmente lo que sale tiene todo un trabajo por detrás, como era la puya, o como es la puya hoy en día todavía, pero que como era la idea de la puya, digamos, ¿no? Es que el trabajo periodístico es lo primero y es la base, y después ya tú ves cómo vas a presentar eso. Pero sin esa base, lo que está arriba se hunde muy fácil. Como periodismo, ¿no? No las audiencias, eso digamos es aparte. Las audiencias
no sé si valoran eso o no lo valoran. Y creo que ahí es donde está la gran dificultad, es de qué manera las audiencias valoran eso o no lo valoran, y logramos enseñarles, es una palabra como un poco prepotente, pero digamos, de qué manera logramos que las audiencias entiendan que es diferente un TikTok con base de iceberg que un simple TikTok que busca decir algo porque sí o para tener, para entrar en el algoritmo y volverse viral. Y entonces, pues la fórmula no la tengo, si la tuviera, todo sería muy diferente, pero creo que ese es el gran, esa es parte de las ansiedades y de los dilemas y de todo esto que hemos hablado, que es de qué manera logra uno penetrar ahí con el buen periodismo, porque si no la batalla está perdida. Eso no va a hacer que es que las audiencias van a aprender a leerse un artículo de 40 páginas. Para eso siempre va a haber un público, sí, y posiblemente va a haber medios volviendo al periodismo activista. Bueno, también va a haber periodismo de nicho para gente que realmente se tome el tiempo de leer. Pero si uno está pensando en tener influencia, en que el periodismo sirva para una mejor sociedad, pues uno tiene que hacer todo lo que sea para que ese periodismo sólido se pueda trasladar a un TikTok de un minuto o a un Twitch de 10 horas hablando carreta, y la gente conectada, en donde sí, hay espacios en que no pasa nada y siguen conectados. Todos esos son fenómenos que sí, yo sí me dejo encasillar en como dinosaurio, pero quiero antes de extinguirme tratarlo, intentarlo, obviamente para que lo hagan otros, no para que lo haga yo. ¿Algún Luífer? Sí. Fidel, muy buenas tardes. Hola. ¿Por qué la redacción Al Desnudo? ¿Cómo tomó esa decisión o tomaron esa decisión? ¿Y cómo le ha ido con esa experiencia de salir a reconocer los errores que comúnmente uno la ropa sucia la lava en casa? Pues vean, la redacción Al Desnudo fue mi primer acercamiento a una cámara de televisión, y sigo siendo torpe en ella, pero bueno, digamos que fue en el momento en que salieron los iPads y todos creíamos que el periódico en papel se iba a trasladar allá en las aplicaciones y se iba a salvar el periodismo y que podíamos pasar el impreso al mundo digital y podíamos meterle cosas, ya poder uno meter un video y tal, y no sé qué. Entonces la persona que estaba encargada como de ese proceso, que hoy es nuestro editor de negocios, me dijo que yo qué iba a hacer, digamos, en video para esa nueva tendencia. Y nada, eso sí, pura casualidad. En mi trabajo de final de la maestría en Chicago era sobre periodismo local, y hice un trabajo ahí en la redacción del Chicago Tribune, pero visité muchos periódicos comunitarios, digamos, que hay en el área de Chicago para hacer ese trabajo. Y en uno que llegué, ellos tenían la última página de impresa en ese momento de su periódico, era, y así fue originalmente la redacción Al Desnudo. Hay algunas redacciones Al Desnudo que no, en las que no aparecía yo en puro al comienzo. Era que alguien de la redacción contaba las cosas, los problemas que habían tenido durante la semana, ni siquiera era de errores, era ahí sí como un Twitch en la última página, contando la experiencia de lo que había sido la semana en el periódico. Y a mí esa idea siempre me fascinó. Ese era un periódico que en esa época, eso es 95, en esa época, ese periódico, perdone el paréntesis, pero es que esa experiencia me parece, los sábados, la directora de ese periódico estaba todo el día frente a un teléfono
teléfono, en esa época el teléfono no era móvil, ¿no? Era sentada en su oficina con el teléfono al lado, contestando para que cualquiera de la comunidad llamara a decirle lo que fuera, y ella contestaba el teléfono y le decía las cosas. Y a mí eso me pareció que esa conexión del periodista con su lector, eso era periódico impreso en aquella época, había que hacer algo así en Colombia. Y entonces en ese momento le dije, bueno, ¿qué tal si salimos en un video contando lo que pasó durante la semana? Y bueno, no, está como largo esta carreta, pero bueno, así nació. Después, pues poco a poco se fue convirtiendo, y en esa época, digamos, era escoger a alguien de la redacción a que dijera, pero bueno, después de alguna manera se personalizó en mí y se fue convirtiendo, como, digamos, tuvimos reflexiones que tuvieron mucho, mucho impacto y empezó a tener tráfico. O sea, ya me acuerdo el que manejaba el coso digital al comienzo y le contaban la idea y él decía, pues sí, pongámoslo, y lo ponía por allá en la página donde no lo encontraba nadie, y de pronto empezó a ver, ¿no? Era gobierno de Uribe, El Espectador, pues incluso desde el primer Uribe era bastante crítico de sus posiciones, y hubo algunos enfrentamientos ahí que yo conté en la redacción al desnudo, y eso empezó a coger como vuelo. Y entonces inicialmente empezamos a hablar como de las reflexiones dentro de la redacción, ¿sí? y a reconocer los errores, y así, y ya hoy en día pues es mucho más los jalones de orejas que las reflexiones, aunque también entramos en ellas a veces. ¿Cómo me he ido? Pues yo creo que ha sido un ejercicio maravilloso para adentro y para afuera. Al comienzo también, digamos, en la redacción era complejo, ¿no? La gente no le gusta. Es que los periodistas, no, cada vez menos, pero somos súper tercos, pues, a darle la razón al otro. Es dificilísimo que aceptemos que nos equivocamos, ¿no? Entonces les dolía mucho que saliera yo como director. Además, al comienzo yo decía el nombre y todo eso, pues aprendía que no había necesidad de decir el nombre, y toda la agua sucia me la llevo yo, pero ha sido súper valioso. O sea, ya cambió, y ya digamos los mismos redactores dicen, qué pena, tengo una cosa para la redacción al desnudo, mire, cometí este error. Que eso para mí es súper valioso. Y por otra parte, pues ha generado también un acercamiento con las audiencias de confianza, digamos, ¿no? Y de humanización de los periodistas. Finalmente, pues, los periodistas nos equivocamos, sí. Y grave a veces. Y la tendencia siempre era esa, sí, claro. O a corregir, ¿no? Ahora en el digital, pues es súper chévere porque uno puede corregir. En el impreso queda para la historia. Pero entonces, y eso sigue siendo una pelea dentro de la redacción. O sea, hay una norma que yo les digo por lo menos cada mes en los consejos de redacción: si una nota se cambia por un error, tiene que ir una nota al final diciendo por qué se cambió. Y no me la cumplen, no me la cumplen siempre, pero eso es simple transparencia, porque yo siempre he creído que reconocer los errores o una rectificación, por ejemplo, una rectificación, si tiene razón, es parte de la información, y nosotros nos debemos es con la buena información, no con que seamos famosos y que siempre tenemos la razón o siempre llevamos la verdad, ¿no? Si nos equivocamos y la información se mejora cuando uno rectifica o cuando corrige, pues hay que publicarla, y no hay que publicarla en los clasificados, o, bueno, ahora en los edictos ya ni clasificados tienen los periódicos, pero por allá escondido, donde no se vea, que no se note que nos rectificamos, no, nos rectificamos porque así se mejora la información.
¿Le ha ido ahora, también? Perdón, qué pena que me alargué mucho ahí, pero como la pregunta era que cómo le ha ido, digamos que también, también ha tenido su efecto en que pues llevo más de 10 años haciendo Redacción al Desnudo todas las semanas, y eso también de alguna manera da un reflejo de que cometemos muchos errores que no tenemos, no estamos a la altura, digamos. Ese efecto también se siente, y de que, ah, claro, como el director sale y después reconoce y no pasa nada, entonces le importan un carajo los errores, y no. Cada redacción al desnudo duele hacerla, duele. Le ha dicho también que vamos a hacer una redacción al desnudo. Esa foto tan bonita que nos envió para que publicitáramos la charla no fue publicada en el titular que decía Fidel Cano visita la UNAP. Salió otra que no tenía nada que ver con usted. De hecho, le quitaron un montón de kilos y lo pusieron de profesor de dos estudiantes en un libro. Pero ese es el mea culpa que hacemos aquí, lavamos la ropa sucia en casa. Silvia. Buenas tardes, señor Fidel. Mi nombre es Valentina Rodríguez. Yo soy estudiante de periodismo de la Universidad de Santander, UDES, y vengo hasta acá a escucharlo. Mi pregunta es algo que pues, me pareció muy curioso, y es cuando veíamos la portada de Petro. ¿Cuál es el deber ser de un mandatario como Petro ante los medios de comunicación? ¿Responder o hacer caso omiso? Esa es mi pregunta. No, ya lo dije cuando hablamos de eso. Tiene todo el derecho a responder. Yo no tengo ningún problema con que responda. No es hacer caso omiso, pero sí respetar el trabajo de los medios. Es respetar la diferencia. El problema que yo le tengo a esa manera de tuitear, porque ni siquiera el problema es que lo haga por Twitter, pues eso es una tendencia, digamos, sino es utilizar el Twitter para deslegitimar el trabajo de los medios, que eso es lo que ha hecho en las últimas semanas. Y sí, como poner en contra, ¿no? Es como nosotros y los medios están en contra de nosotros y no nos vamos a dejar, y porque ellos están unidos con los negocios y con no sé cuántas otras cosas ha dicho en contra del trabajo del periodismo. Entonces no pido que no se defienda, pero un presidente tiene que entender que está hablando desde una posición de poder muy poderosa, valga la redundancia, que él es el representante de todo el país, no solamente de sus partidarios. Y que la prensa cumple un papel fiscalizador que él tiene que defender, tiene que proteger como cabeza del Estado. Ese es mi problema, no, que se defienda, claro. Él tiene las vías para defenderse con información. Dos finales, y pues por lo menos para la transmisión. Bueno, mentiras, tres finales para que Sofía Telles, que fue la presentadora, termine con la pregunta que me puso aquí. Profesor Alfredo Zabac de la Universidad del Norte nos tiene preguntas aquí, de Medellín también nos tienen preguntas, pero pues no alcanzamos a hacerlas por tiempo. Yo le dije a Fidel, máximo 35 minutos, nos alargamos, le mentí. No, desde que no me dé el avión yo no tengo problema. Entonces hagamos tres finales, Pedro, una más allá, y terminamos con Sofi, cerramos, y bueno, el aplauso final, luego las fotos sí las vamos a cobrar, la entrada era gratuita. Fidel, volviendo a la mente digital, ¿cómo se lee desde la dirección del diario El Espectador las metrics, todos los números, los likes, los views? Aparte que ahora tenemos que suscribirnos en la mente digital para tener acceso a todo el contenido. ¿Qué les interesa? ¿Qué no les interesa? ¿Cómo ven esos números allí desde la dirección? Sí, pues miramos mucho, medimos todo. Hoy en día se puede medir todo y eso es una fortuna. O sea, porque te permite hacer el contenido, no necesariamente hacer el contenido, digamos, no hacemos el contenido para que tenga éxito en esas métricas, pero lo medimos todo y eso te permite ver tus énfasis, ver qué interesa, qué no interesa, qué es más afín a tus lectores más fieles que a los que llegan porque les interesa un titular o alguna cosa. Entonces, sí, lo medimos todo y lo estudiamos todo, digamos.
Ahora me dices que qué interesa, porque eso es importante, ¿no? De los números tú puedes medir todo, pero lo importante es cuáles son los números que a los que les pones más atención. Por supuesto, el tráfico es inevitable que lo miremos, porque por lo que decía antes, o sea, de todos modos tú necesitas un tráfico importante para ser un medio más relevante como aspira a ser El Espectador. Entonces entendemos que el tráfico hay que mantenerlo en un nivel, no nos interesa, ya les dije, entrar en la pelea pues de ser el de mayor tráfico, eso no es una métrica tan importante, pero por supuesto que hacemos SEO y que a veces sí nos untamos de barro, digamos, en haciendo salchichas para atraer tráfico. Eso sí tratamos de hacerlas responsables, pues de no entrar en amarillismo y en titulares que llamen la atención y después una información de un párrafo. Ese tipo de cosas que las están haciendo medios muy grandes no nos interesan, no es parte de lo que hacemos. Pero pues reconozco que sí, digamos, hacemos tipos de contenido de primero deseo, digamos, de lo que la gente está buscando, pues tratamos de darle a eso un perfil El Espectador, digamos, ¿no? No necesariamente el tema. Si la gente está preguntando sobre un tema, pues El Espectador debería entrar en esa conversación, ¿sí? Pero no entramos, digamos, en las cosas más escandalosas y ese tipo de cosas las dejamos pasar, a pesar de que el equipo de SEO, por supuesto, que las propone y que nos pide que lo hagamos y nos sugiere el título y tal, pero todos los editores tienen autonomía plena a decirle al equipo de SEO, eso no lo hacemos en El Espectador, punto. O no lo hacemos ya, también. Eso es otra cosa, que no salir corriendo a publicar y los deseos se afanan que vamos a perder la ola. Nosotros paramos, buscamos y si merece un artículo, pues se hace, pero pues que salga cuando salga. Por supuesto, las métricas de suscripciones las miramos mucho, el uso de los suscriptores, en qué momento se suscriben, después de leer qué artículos, todo ese tipo de cosas, le paramos muchas bolas, porque digamos que en el largo plazo, volviendo otra vez al debate, finalmente, es una insistencia mía, pero esa es una discusión permanente empresarial dentro de la empresa, finalmente lo que vale es la diferencia. Entonces a mí me interesa mucho más un suscriptor que valora la información diferencial que da El Espectador que un millón de visitantes que van a leer lo mismo que publicó todo el mundo, porque se lo encontraron por ahí en Twitter y al final no saben si lo leyeron en El Espectador o en otra parte, ni van a volver a buscar El Espectador ni les interesa nada. Entonces, pero pues también redacción al desnudo, claramente desde la parte administrativa, pues yo entiendo que el tráfico trae una plata y allá les gustaría posiblemente que fuéramos mucho más flexibles en eso. Entonces esas métricas se miran de todos modos, ¿no? Y esa presión existe, digamos, desde el lado comercial, pues sí, a ellos les fascinaría tener más tráfico, pero la esencia de un periódico como El Espectador y su sostenibilidad en el largo plazo es que sea diferente, que traiga un tráfico que valora lo que hace El Espectador. Muchas gracias, Silvia. Una más y terminamos con Sofi. Buenas tardes, Silvia Medina. Quisiera, bueno, volver ya de las últimas preguntas, es como periodismo y educación, porque en realidad eso es algo que es, o sea, el punto clave de lo que estamos hablando es cómo se entrenan a las nuevas generaciones sobre tener ese punto de vista crítico a la simple información que reciben en redes sociales y que pueden obtener por diferentes canales.
Sí, es difícil, digamos. Yo siempre he creído y siempre lo digo que esto no es... O sea, tanto nos critican a los periodistas que tenemos una posición como de una sola vía, ¿no? De que nosotros sabemos lo que usted debe leer. Y yo digo, bueno, y listo, estoy de acuerdo. Hoy en día la relación es mutua, ¿no? Va de aquí para allá y de allá para acá. Y de allá para acá, ¿qué nos están dando las audiencias? O sea, las audiencias es... ¿Realmente les interesa la buena información o no? ¿Las audiencias son activas o son pasivas? Quieren que no vayamos en una sola vía, pero ellos están esperando que les demos circo. Nos presionan, sin querer, no es que sea una cosa consciente, pero nos presionan a que hagamos más cosas de... escandalosas y entretenimiento y el video y el video viral, pues. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las audiencias también, digamos? No creo que la cuestión sea enseñarle a las audiencias lo que deben leer, ¿no? Ellas tienen que ser, mejor dicho, tenemos sí que enseñarles a ser activas, digamos, a exigir una buena información, a darle valor a una buena información. Puede ser un problema de formatos, de que los periodistas no estamos dando la información como la están consumiendo. Ojalá sea eso, pero a veces me temo que no. Y eso es lo otro que el TikTok me... ¿no? Uno va pasando entre divertimento y uno entrar ahí, parar ese entre el chiste y el charla, meter una buena información. ¿Cómo entras tú ahí? Sin algo activo de las audiencias. Que los logaritmos no te los van a cambiar por el bien de la humanidad. Eso es un negocio, las redes son un negocio y lo que les interesa es que la gente esté más tiempo ahí haciéndole algo. Entonces, ese cuento, pues, de que es que Facebook y tan preocupado por el periodismo y porque nos da una plata ahí para hacer unos desarrollos, bueno, ese es el mejor ejemplo. Facebook estuvo supuestamente preocupado por el periodismo y tal para lavar su imagen. Y este año, el año pasado hizo así, ya. ¿Por qué? Porque Facebook se volvió un producto de viejos, así como yo, aunque yo no uso Facebook, pero de viejos, de la tía, no, la tía uribista. Esos son los que consumen Facebook. Entonces se les envejeció y dijeron, no, qué horror, vámonos detrás de TikTok, y ya no nos interesa, y se les olvidó lo importante que era el periodismo y todo lo que apoyaban del periodismo, y ya acabaron el área de Insta Articles, todo. O sea, ya nos dijeron además a todos los medios, ya, bueno, salgan a vivir solos. Después de que por años la industria de los medios estuvo, ay no, tenemos que hacer todo como Facebook, qué maravilla. Muchos medios se dedicaron a eso, a servir el público de Facebook. Facebook dependientes totalmente en su tráfico, y hoy en día no saben qué hacer. Nosotros pues también nos golpean el tráfico, por supuesto, pero por fortuna no nos fuimos detrás de esa carrera de servir a Facebook. Y nos va a pasar lo mismo con Google ahora. Hacemos SEO todo el tiempo. Y ya, ahorita, la semana pasada, cuando presentaron la inteligencia artificial, entonces con inteligencia artificial el search se va a ver, ya no van a tener links, sino que ellos, la inteligencia artificial va y busca en todo internet y te presenta los resultados a tus búsquedas sin mandarte a ninguna página de nada. Entonces nos va a tocar es hacer anti-SEO para que nuestra información sea más exclusiva y no la encuentren en Google. Esto quiere buscarla ya.
Bueno, última pregunta, Sofi. Decimos dos cositas más y cerramos. Por supuesto, pues Fidel tiene unos minuticos si quieren compartir en privado, no sé qué, todo bien. Una cortita y al punto. Si alguno de los que está acá estudiando quisiera entrar a trabajar al espectador, ¿con qué características debe cumplir o qué requisitos debe tener para poder entrar a un medio como lo es el espectador? Es una buena pregunta porque no somos tan exigentes, la verdad. Lo que pasa es que no tenemos muchas plazas, también es la otra triste verdad. Pero yo, pues ya ahorita un poco dije qué es lo que es, lo que me gustaría que tuviera alguien que llega, ¿no? Entonces, pues sí, todavía el espectador depende mucho de la escritura. Entonces, sin duda, que escriba bien. ¿Entrar? No tanto. Lo que pasa es que tenemos pocos espacios, ese es el problema. Ojalá yo pudiera recibirlos a todos y a todas, pero no, por eso digo, no, la verdad no somos tan exigentes ya, y usualmente las facultades nos mandan algún recomendado por ahí de vez en cuando y hacemos un examen muy básico, digamos, de eso, de escritura es importante, algo de actualidad, digamos, que sepan qué ha pasado últimamente, mínimamente, pero sobre todo es eso, ¿no? Que lleguen con ideas nuevas y con propuestas y a revolcarnos a los viejos que ya digo que vamos quedando pocos, pero que nos remuevan. Ustedes son los que saben cómo está la gente informándose hoy en día. Y las redacciones son lentas para darse cuenta de eso. Entonces, y El Espectador es un periódico supremamente liberal, liberal, pues no solamente liberal de pensamiento, sino supremamente libre, les da alas a sus periodistas, o sea, pueden hablar con cualquier periodista de la redacción y eso es un sello característico del Espectador. Entonces, cualquier propuesta tiene seguro, tiene opciones de realizarse en una redacción como la del Espectador. Entonces lleguen con ideas, lleguen no a seguir a acomodarse, digamos, al mismo formato de lo que ya se está haciendo, que nos pasa mucho, como les decía antes. Entonces no es tan difícil. Y si son buenos en Periódico 15, seguro tienen más oportunidad. Nos quedan muchas cosas y esperemos que sea para una próxima oportunidad, ojalá sea este año. Si notan, ahí hay un cambio, esto es antes del whisky, esto es después del whisky. Y bueno, Fidel Cano, Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista 2022. También hay otro debate que es muy interno y es una infidencia de 30 segundos. El único cambio que sí me pidió Fidel una vez hacer, porque me dijo, y lo cito, no es que me atortole, pero me da una jartera tener que contestar, cambie el nombre de esa periodista. Era justamente para un texto del año anterior sobre el Día del Periodista y yo le hice caso, es el jefe. Cambié el nombre y puse, ok, la periodista. Y dijo, ahora sí, ya no tengo que pelear. Fue el único cambio que me pidió. Y en el 2018, antes de cerrar, antes de tocarlo del 2018 para cerrar, quiero una vez más agradecer al Centro de Producción Audiovisual, al profesor Jollerman, a toda su gente, a nuestra directora Karen, que pues se ha dado la batalla para que esto sea real. Siempre me va a ser Karen Vázquez López. Ay, no me deje chino, tengo mamá. Bueno, Karen Vázquez López. Y en 2018, Andrés Morales y Juan Gozaín estaban conversando sobre el proceso periodístico, las diferencias entre ficción, periodismo, no ficción, etcétera, y salió el nombre de don Guillermo Cano. En un gesto muy histriónico, Juan Gozaín o don Juan Gozaín, tomando whisky también, se levanta y dice, cuando escucho a Guillermo Cano me pongo de pie. Entonces, despidamos a don Fidel Cano de pie. Y con un aplauso.